Bienvenidos de vuelta al canal. Este video va a presentar un ejercicio de geometría constructiva. En el ejercicio dice, sea un triángulo ABC, tal que el lado AB mide el doble que el lado BC, y el ángulo ABC mide el doble que el ángulo BC. Es el triángulo, y es necesario demostrar que el triángulo ABC es rectángulo. No se ve mucho de dónde, pero pues así va a ser. Una observación importante de este problema es que hay que escoger qué ángulo es el que va a ser recto. Entonces, una primera observación que se puede hacer es que el ángulo BAC no puede medir más o igual que 90 grados. No puede ser ni recto ni más que recto. Esto es porque pues, el ángulo ABC ya mide el doble que el ángulo BAC. Y por la desigualdad lado-ángulo de un triángulo, el ángulo BCA debe de medir más que el ángulo BAC. Entonces, si el ángulo BAC midiera 90 grados o más, pues el recto mayor, la suma de los ángulos interiores de este triángulo ya sería más que 360. Lo cual, pues, sí, completamente imposible. De forma similar, se puede justificar que el ángulo ABC no puede ser tampoco 90. Entonces, el único candidato que queda para hacer un ángulo recto es el ángulo BCA. Entonces, pues, ese es el que queda a mostrar que es un ángulo recto. Menos si quieren en este momento, pues, de un primer intento sobre este problema. También ahorita todavía no se va a presentar la solución, se va nada más a comentar un detalle, una observación. Esa observación es que muchas veces se trata de pasar de este problema a un triángulo equilátero, se traza la altura, bueno, una de las alturas de este triángulo equilátero, y sí se llega a un triángulo con las características que menciona este problema, un lado que mide el doble que el otro, y un ángulo que también mide el doble que el otro, y más o menos, bueno, en la configuración que menciona este problema. Y este triángulo va a ser recto, justo con un ángulo recto en la base. Es importante notar que esto solo ha sido hasta ahora un caso particular. Esto todavía no sería una demostración general, porque pues, esto nada más es uno de los muchos triángulos con la configuración que menciona el problema. Todavía no se ha demostrado que todos los triángulos con la configuración que menciona el problema van a ser este tipo de triángulo que surge de partir de la mitad de un triángulo equilátero. Bueno, se partirlo de esta forma. Entonces, al menos solo hasta acá, esto nada más sería un caso particular. Ya puede ser que se demostrara el caso general de otra forma, o se tuviese que argumentar por qué esto es un caso general. Y es importante tomar en cuenta que esto todavía no sería una demostración completa. Y pues, bueno, ya habiendo mencionado eso, pues si quieres seguir intentando el problema, siéntase con la libertad de hacerlo. Si quieres pausar el video, igual. Y bueno, si quiere ver un tipo de solución que puede tener este problema, pues ahorita se va a presentar. Para eso se comienza por el punto medio del lado AB. Entonces, se construye ese punto medio. Y bueno, ahora utilizando la información que se tiene del problema, pues se sabe que el lado AB mide doble que el lado BC. Entonces, las mitades que ahorita tenemos, la AN y MB, deben de medir lo mismo que el lado BC. Entonces, pues eso, ahí se muestra. Y bueno, ya de una forma muy similar, pues también se debe utilizar la información que tenemos entre los ángulos. Entonces, pues si ya se partió el lado AB, pues ahora conviene partir el ángulo ABC. Para eso, pues, lo que trazamos la bisectriz y ya de una forma rápida, pues, construimos el punto D, que va a ser la intersección entre la bisectriz del ángulo ABC y el lado AC. Entonces, ya ahí está
la bisectriz, el punto que se acaba de mencionar, y justamente el ángulo ABC está siendo partido a la mitad, pero por la información que tenemos del problema, pues entonces ahora cada una de las mitades mide lo mismo que el ángulo BAC. Y solo para ya tener toda la información gráfica que se va a utilizar en este problema, pues ya se une MD. Entonces tenemos el segmento MD. Y ya de la información que tenemos, pues tenemos un triángulo en donde hay ángulos con respecto a la base, que serían los ángulos BAD y ABD, que son iguales, por lo tanto el triángulo en el que están debe de ser isósceles, es decir, el triángulo ADB es isósceles con lados iguales de A y de B. Realmente ahorita no van a ser tan importantes esos lados, pero sí el hecho de que es isósceles, porque justamente tenemos el segmento que une el vértice opuesto al punto medio del lado contrario. Es decir, tenemos el segmento de M, y bueno, este segmento, por esa característica, pues también va a ser altura, es algo que también ya se ha demostrado en el canal. Se utilizó para ese caso el criterio de congruencia lado-lado-lado. Entonces, el segmento MD es altura, por lo tanto el ángulo BMD es recto. Ya se tiene toda la información que se va a utilizar para resolver el problema. Entonces, ahora, con toda esta información, es útil fijarse en los triángulos BDM y BCD. Justo de estos triángulos, pues ya el lado BD es común. También el ángulo MBD y DBC son iguales, pues justamente gracias a la bisectriz son iguales. Y también los lados BM y BC son iguales. Entonces, esto ya es toda la información que se necesita para utilizar el criterio lado-ángulo-lado. Entonces, ya se usa. Entonces, los triángulos DBM y DBC son congruentes. Y ya de aquí, pues, el ángulo BCD es igual al ángulo BMD. Y el ángulo BMD es recto. Por lo tanto, el ángulo BCD es recto y ya de la demostración. Bien, el ángulo ABC es recto con ángulo recto en C. Y bueno, muchas gracias por ver el video y déjame comentarios. Hasta luego.